¿Qué tal, amigos de La Veracruzana? Fiestas patrias se acercan y hay muchos mitos acerca de la historia de nuestros héroes patrios. ¿Quiere conocer datos curiosos acerca de José María Morelos y Pavón? Quédense en esta cápsula y acompáñenos a descubrirlo. Estuvo sentado en la silla, lo envidiaba la presidencial, ahora vivo allá por... Pues bien, José María Morelos y Pavón, prócer de la independencia de nuestro país, también conocido como el Siervo de la Nación, tiene una serie de datos muy poco conocidos. Hay algo muy generalizado llamado la historia de bronce. La historia de bronce es aquella historia oficial que magnifica a nuestros héroes de la independencia, de la revolución, de la reforma, haciéndolos seres prácticamente incorruptos, de unas virtudes casi sobrehumanas. Pero detrás de cada personaje hay un hombre, un ser humano o una mujer lleno de pasiones, virtudes, pero también de defectos. Y José María Morelos y Pavón no está exento a esta condición humana. Tiempos pasados que peleamos contra el invasor. ¡Ay, ya! Como todos sabemos, José María Morelos y Pavón era sacerdote, pero eso no le impidió violar los votos de castidad. Y él tuvo un hijo, don Juan Nepomuceno Almonte, el cual fue un héroe también histórico, pero no digamos que del lado de lo más famoso y bien reconocido por nuestra historia. Juan Nepomuceno Almonte se apellida así, además, ¿por qué? Porque como el padre Morelos era sacerdote, no podía heredarle su apellido. Así que cuando era pequeño, Juan Nepomuceno, e iniciaban las batallas de la independencia, el cura Morelos, alarmado, ordenaba a su estado mayor que se llevaran el niño al monte. Gritaba, llévense al niño al monte. Y de ahí el apellido de don Juan Nepomuceno. Posteriormente, durante la intervención francesa y la guerra de reforma, don Juan Nepomuceno Almonte, hijo de uno de los padres de la patria, militaba en el bando conservador y fue el que cedió el trono de México, o sea, literalmente le ofreció el país y la corona de México a Maximiliano de Habsburgo. Además de este detalle, una de las cosas que más identifican a don José María Morelos y Pavón es el uso de su paliacate, presente en toda la iconografía oficial. ¿Pero por qué lo usaba? Pues bien, don José María Morelos y Pavón padecía de una enfermedad neurálgica, migraña, migrañas crónicas que le hacían literalmente perder la cabeza. Entonces, desde que era joven y empezó a tener esos padecimientos, inventó él a sí mismo un remedio muy particular. Un paliacate lo humedecía y se ponía en las sienes chiqueadores, que son trozos de ramas medicinales que están humedecidas en alcohol y se las fijaba con el paliacate húmedo. De tal manera, él intentaba aliviar esos dolores y con esto se inmortaliza con su paliacate en la cabeza. Pues bien, fiestas patrias, época de recordar, pero sobre todo de poner en su justa dimensión a todos los héroes que nos dieron patria. Regresamos con más en A la Veracruzana.